Para este riquísimo tartar de salmón necesitamos paltita, salmón, cebolla blanca, aceite de oliva, salsa de soya, alcaparras, mostaza de Dijon, limón y un poquito de cebollita china. Empezamos la preparación colocando media cebolla blanca picada finito, agregamos las alcaparras, luego el jugo de un limón, una cucharada de mostaza de Dijon, una cucharada de salsa de soya, mezclamos muy bien, añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva, mezclamos nuevamente, añadimos pimienta, un poquito de sal y mezclamos otra vez. Añadimos los trocitos de salmón, mezclamos de nuevo, luego incorporamos la cebolla china, mezclamos otra vez y a la hora de armar vamos a salpimentar la palta. En un bowl colocamos la mezcla de salmón, aplastamos muy bien, luego incorporamos la palta en cubitos, también aplastamos todo y luego colocamos en un plato y damos vuelta. Así queda nuestro tartar de salmón. Para decorar pueden añadirle un poquito de cebolla china encima. Colocamos las tostaditas. Y así de rápido tienen listo su tartar de salmón. Lo pueden acompañar como nosotros con un aperol, que nos parece que combina buenazo, o con el traguito de su preferencia. Recuerden que este piqueo es súper fresco, ideal para el verano.